estamos con el señor Jorge Chiri, que es justamente de Adrenarena, que se hace, digamos, un circuito totalmente lleno de adrenalina aquí en este paradisíaco lugar que ya ayer lo mencionamos, que no tiene nada que envidiar a otros países y otros lugares que también son encantadores, pero que sí lo tenemos aquí en nuestro Perú. ¿Qué dice usted, don Jorge? Sí, me parece excelente. Justamente esa es la idea. Ustedes que ya lo han disfrutado, pues lo nombramos representante y embajador de este producto. Este producto también tenemos aparte otros que se llama el tour de novios, tour de recién casados, los matrimonios que ya tienen varios años y que solamente los dos quieren poder disfrutarlo. Eso es un picnic de una noche, digamos. Exactamente, empieza a las 7 de la noche y está culminando a las 12 de la noche. Está atendido por un chef, barman y una señorita anfitriona. Pero lo peculiar de todo este producto, tratándose de parejas, es de que el varón, el esposo o el novio, es que va a ser cómplice para que todo el ambiente se pueda hacer de acuerdo a, por decir, hay un ambiente donde significa lo que es el conocerse como pareja y luego declararse como, como novios. Es todo una aventura, digamos. Exactamente. En realidad, la dama no sabe ni de qué se trata el tema. Simplemente como que hay por ahí un poco de sorpresas, ¿no? Exactamente. Durante la noche. Así es. Don Jorge, coméntenos un poco el tour que acabamos de hacer, básicamente de esto de adrenalina, que hemos hecho justamente con los carritos areneros. Claro. Y el del Ifaro. Cuéntanos un poco este tema. Ya, mira, por principio nuestras unidades son unidades fabricadas por el mismo Mario Vera, que es el gerente de la empresa. Él es piloto oficial también de Caminos del Inca, y en la cual ustedes ven, podemos acercarnos si gusta acá a la unidad. No, vemos que la altura tiene lo que es una Fórmula 3. Uh-huh. Esto permite que nosotros podamos faldear la duna, cruzar la duna en, ¿cómo se llama?, en diagonal, entrar a la olla de la duna, todo ese tema. Entonces, la competencia que nosotros tenemos es una competencia que son carros que son completamente reformados y ellos no pueden hacer nuestra adrenalina porque al contrario se voltean, ¿no? Aparte tenemos una póliza de seguro en la cual desde que ingresa nuestro visitante hasta que se retira está completamente cubierto cualquier tipo de servicio. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios no hay nada. No se ha utilizado, ya vamos a cumplir 17 años, 17 años también con la póliza, nunca lo hemos utilizado y el éxito de nosotros ha sido porque conversamos con el visitante qué es lo que tiene que hacer dentro del desierto y qué es lo que no debe hacer dentro del desierto. Muy simple, nada complicado, tanto los niños como los jóvenes que son hiperactivos, a ellos son los que más enfocamos la parte de seguridad. Después lo demás, gente que ya es sobria, no necesita tener ningún alcance, ¿no? Uh-huh. Después tenemos lo que llamamos el picnic nocturno arenero, eso consta de 20 personas, en la cual si es familiar se considera un niño de 3 años integrante del grupo, ¿no? Usualmente es con 15 días de anticipación y si gusta pueden enganchar también lo que se llama el camping nocturno en arenero. Muy bien, le agradecemos mucho en realidad un poco sus declaraciones para aclararnos el tema y despejarnos muchas dudas y obviamente hacer que usted haga la invitación correspondiente a todos los peruanos, a todos los extranjeros a que puedan visitar este maravilloso lugar. Muchas gracias por permitirme esta ocasión. Doy la bienvenida para todos los que desean, tanto el turismo extranjero como el nacional, para que puedan disfrutar. Son 1500 hectáreas en la cual todos pueden gozarlo con toda la seguridad, la plenitud, de tal manera de que van a recordarlo con mucho cariño. Bueno, como ustedes pueden apreciar, volvemos a reiterar que nuestro país es maravilloso, definitivamente. Estamos en un lugar totalmente de pura adrenalina y ustedes lo van a comprobar porque este es un circuito de arena denominado Sand Tours que ustedes lo van a poder disfrutar a través de nuestro programa. De esta manera estamos llegando a todos sus hogares a través de Visto Bueno y Cámara de Ruta. Vamos a un lugar.